Nosotros vamos a firmar un convenio con la Asociación de Retirados de la Policía y Pensionados, ¿no es cierto? El espíritu de este convenio es darle la posibilidad a los afiliados que pertenecen a esa institución, ¿no es cierto? Afiliados directos de la asociación, la posibilidad de hacer compras en las farmacias del IPS, los medicamentos o los insumos necesarios que tengan que ver con farmacia exclusivamente, para poder llegar a fin de mes, como decimos nosotros, completar la posibilidad de pagar lo que corresponde a Vademécum más lo que corresponde a Coseguro. Esas dos cosas se les descontaría directamente de lo que es la asociación, ¿no es cierto? Y la asociación pasaría esa cuenta para que se le descuente por recibo de sueldo directamente con la contaduría de farmacia del IPS. Lo importante es que van a tener la posibilidad de tener una cuenta corriente para lo que es medicación en convenio con esta asociación. ¿Va a tener un límite o algo? Eso de tener un límite, el límite va a estar dado porque sean medicamentos que estén en el Vademécum, o sea, los medicamentos propios de la farmacia. Sin importar el importe. No, sin importar el importe. Lo que tenemos que tener en cuenta es específicamente la posibilidad del descuento después. Los socios son aproximadamente 1,000 que están en esta asociación que hace varios años que está funcionando, ¿no es cierto? Está muy bien conducida actualmente por el comisario general retirado Ramírez, el actual presidente, ¿no es cierto?, que él propuso este convenio con el IPS, ¿no es cierto?, y a través acá de la dirección rama pasiva hicimos las gestiones ante el instituto y por suerte se logró este beneficio que va a ser muy importante para todos los asociados. Que por ahí a mitad de mes como cuesta comprar los medicamentos y bueno, y van a tener esta posibilidad de adquirir y que después a través de la asociación les sean descontados estos gastos de farmacia. Quiere decir que entre día ya en la cuota societaria, digamos, estos descuentos no tendría nada que ver con el recibo de sueldo ni nada, estaría aparte, digamos. Sí, aparte, entraría a través de la asociación, ¿no es cierto? Y la asociación se va a hacer cargo ante el IPS del consumo de los asociados, de abonarle esta. Bueno, ¿cómo están trabajando en otros aspectos? Bueno, este es un tema muy importante, el tema de la salud de los socios, ¿no? En la asociación, en otros aspectos sociales. Bueno, la asociación tiene varios convenios y está trabajando muy diariamente con el IPS, especialmente que en este caso estamos tratando en cuanto a viaje, a esparcimiento, a talleres que los socios tienen la posibilidad a través del IPS acá y a través de rama pasiva. Se está trabajando muy bien y la gente está muy conforme y bueno, y vamos por más.